Ahora escuche bien, porque desde hace 4 años, Jocelyn ha vivido en un ambiente de violencia en su hogar. Decidió separarse de su pareja y denunciarlo, pero este hombre no soportó la separación y su adicción al alcohol y a las drogas lo llevaron hasta intentar matarla. Ahora está prófugo de la justicia. Puede andar así en la calle feliz, mientras que a mí me tocó que sufrir, debatirme entre la vida y la muerte en el hospital, que si yo sentía que me iba a morir en esos momentos, pero me aferré a mis hijos, porque yo no quería dejarlos solos. A los 21 años, Jocelyn se unió al hombre a quien consideraba el amor de su vida, a quien ahora cree el peor error de su existencia. Porque fue capaz hasta de pretender matarla, apuñalándola 8 veces en distintas partes del cuerpo. Él llegaba tomado, llegaba a golpearme. Cuando llegaba drogado, ni se diga. Eran golpes, eran insultos. Hace 2 meses que tomé la decisión de separarme de él, porque fue la última vez que él me golpeó, porque me encontró jugando fútbol. Yo veo su retrato, el retrato de él, y digo, ¿cómo pensar de que detrás de esta cara, detrás de este rostro, haya habido tanta maldad para llegar hasta el extremo de venir y querer matarme? Porque a la larga él, padre, pues estuvo ahí en su momento, pero se alejó, se desatendió de ellos. Me tocó a mí que luchar por un buen tiempo, casi que sola, porque a mí me tocaba que pagar muchos gastos y ya él solo trabajaba y buscaba dinero para sus vicios. Aceptar un primer maltrato es el principio de una larga humillación. Por eso Jocelyn se separó, pero esto le pudo ocasionar hasta la muerte. Ya después de tanta la pelea, a él se le soltó el cuchillo, se le cayó el cuchillo donde lo llevaba. Y ahí fue donde él me golpeó y me logró botar al suelo. De ahí recogió el cuchillo y se me dejó ir de una, sin decirme palabra ya. No dijo nada, no, que solo se me dejó ir encima y me empezó a cuchillar. Mis hijos fueron ese motor que me tuvieron ahí viva. Su exconviviente sigue prófugo de la justicia. No sé dónde pueda estar él. Pues yo pido que se haga justicia, va, porque aparte de que él ya tenía orden de alejamiento, él no se me podía acercar. Él es una persona muy agresiva. Jocelyn hoy les quiere recomendar que sigan adelante y que dejen a esos malos hombres. Por costumbre o por... Uno a veces ya no está por amor, sino que por apego a la persona, por el cariño, por tantas cosas vividas, o por los hijos, dice uno a veces. Uno agarra excusas a los hijos. Ellos necesitan ver un hogar tranquilo. Y quizás, aunque no esté el papá, pero al menos yo lo he vivido con mis hijos, me dicen, ay mami, qué rico es estar así. Jocelyn ha luchado para detener la violencia en su entorno familiar, y por ello exige el trato que se merece.